Prestakuntza enpleguaren kalitateko enpleguaren sinonimoa da. Are gehiago bizi ditugun une zail hauetan. Horrela egiaztatzen du gaur aurkezten dizuegun 2008ko Euskal Herriko Unibertsitateko tituludunen laneratzeari buruzko ikerketak. Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko kabinete teknikoak garatu du Euskal Unibertsitate Publikoaren kolaborazioarekin. Gure unibertsitario gazteak berriro jarri dira laneratzearen buruan bere adinekoen zerrendan. Egia da krisialdia nabaritzen dela eta batez bestekoa zertxobait jaitsi dela, baina zenbat eta prestakuntza handiagoa, hainbat eta enplegu duina aurkitzeko aukera handiagoak esaera irmo mantentzen da. Bueno, les decía que la formación es sinónimo de empleo y de empleo de calidad y más aún en los tiempos difíciles en los que vivimos. Y así lo confirma el estudio que hoy les presentamos sobre inserción laboral de los titulados y tituladas universitarios de la Universidad del País Vasco en el año 2008, que ha sido desarrollado por el Gabinete Técnico de Lanbide en colaboración con la Universidad Pública Vasca. Este trabajo de campo se ha realizado 3 años después del final de la carrera, en concreto entre los meses de noviembre de 2011 y enero del 2012, por lo tanto en pleno momento de nuevo de recesión económica, a través de entrevistas telefónicas que han pretendido conocer la situación laboral de 5.771 personas sobre un total de 7.088 jóvenes que finalizaron sus estudios también en un curso académico especialmente señalado por el contexto de crisis como fue 2007-2008. En el 2008 se apreciaban ya claros signos de situación de crisis económica. Esta promoción del 2008 incluye a personas graduadas en 79 titulaciones. De todos estos titulados, las mujeres vuelven a ser mayoría, representan el 62% de los titulados, un porcentaje idéntico al de los años anteriores. Y como sucedió también el año pasado, el estudio de la promoción del 2008 revela un suave descenso en el número de licenciados y diplomados, un 2,5 menos que en el año 2007. No obstante, crece en una el número de titulaciones, 79, muy por encima de las 52 que se registraban cuando comenzó esta serie cronológica de estudios en el año 1998. Este informe evidencia que, pese a la crisis, nuestros titulados y tituladas siguen encontrando un puesto de trabajo después de esforzarse en las aulas. 3 años después de haber concluido sus estudios, el 76,7% de los graduados y graduadas de la UPV disfrutaban de empleo. Y de ellos, casi 9 de cada 10 ocupaban un puesto acorde a su nivel académico, el 87%, por segundo año consecutivo. Además, el tiempo medio transcurrido entre el final de la carrera y la obtención del primer empleo se mantiene en 6 meses, el mismo promedio que en la promoción anterior. Son datos positivos, semejantes a los del año pasado, confirman que, pese a la evidente influencia de la crisis económica, la formación conlleva mayores oportunidades en el mercado laboral. Los titulados y tituladas universitarias disfrutan de una tasa de empleo 37 puntos superior a la de los jóvenes que tienen estudios primarios y 4,2 puntos por encima de los que poseen estudios secundarios. Como también ha ocurrido en promociones anteriores, la encuesta de inserción universitaria ratifica que el empleo más cualificado resiste mejor los efectos de la crisis. Estoy convencida de que una vez que se afiance esa esperada recuperación económica, de nuevo el proceso de generación de empleo de alta cualificación seguirá mostrando el dinamismo que ha caracterizado la evolución del mercado laboral vasco durante la década pasada, porque nuestros titulados y tituladas universitarias personifican un talento que no debe de perderse, un talento que debemos de aprovechar. Para ello también es preciso que nuestras empresas mantengan su apuesta por el empleo de cualificación en sectores clásicos de la economía vasca, como los industriales, los servicios de alta y media tecnología, sin olvidar también otras actividades que están siendo emergentes, como las que tienen que ver y afectan a la calidad de vida, a la salud, al cuidado de nuestros mayores,
a la enseñanza, a la creación o a los servicios sociales, y siempre bajo el patrón que tiene que tener también la marca Euskadi en lo que tiene que ver con el empleo, que es las condiciones dignas de trabajo y salario. En este sentido, Lanbide está realizando también una apuesta firme por retener el talento de nuestros jóvenes en Euskadi, y una de las líneas de trabajo de la formación que pone en marcha y que ha puesto en marcha Lanbide en el plan operativo de este año 2012 es la formación a la carta de lo que necesitan las empresas una vez terminados los estudios universitarios o los estudios de formación profesional, dotar con una formación para el empleo específicamente diseñada para el puesto de trabajo a desempeñar y con compromiso de las empresas vascas de contratar a personas, ¿no? Y ahí tenemos el reciente programa firmado con Aernova para que 75 ingenieros sean contratados por 2 años con una formación específica y 25 titulados de formación profesional y otros proyectos que iremos próximamente presentando en esto que es una formación intensa y posterior a la formación universitaria diseñada expresamente para el puesto de trabajo y con el compromiso de contratación. El estudio refleja asimismo que 8 de cada 10 de los licenciados y licenciadas en el 2008 tuvo alguna experiencia laboral durante la carrera, siendo las prácticas empresariales, con el 66%, la vía más frecuente de acceso a ese mercado, un punto más que hace un año. Y volviendo a los resultados del estudio, los hombres vuelven a encabezar las tasas de empleo, aunque la diferencia se acorta con respecto a estudios anteriores, un 76,6 frente a un 77,5, es decir, un punto. Sin embargo, un año más siguen también distantes en los niveles de calidad de empleo. Los hombres conservan mejores índices en estabilidad laboral. Esta barrera se acentúa todavía más si fijamos la vista sobre los puestos directivos o sobre los salarios. Ellos perciben como media 1.573 euros mensuales netos de promedio por 1.468 de las mujeres, si bien la distancia se ha reducido respecto al estudio anterior. Sigue habiendo diferencias, se van reduciendo. Las diferencias también se mantienen en cuanto a la presencia en puestos de dirección, de un total de un 10,1 en esta promoción. En el caso de los hombres, el indicador alcanza el 14,9 y en el de las mujeres se queda en el 6,9. La brecha persiste también en el empleo estable, el que incluye contratos indefinidos o de autónomo o de socio cooperativista. La encuesta de la promoción del 2008 refleja un índice global de empleo estable del 42%, 7 puntos por debajo de los resultados del año anterior. Este descenso afecta en menor medida a los hombres, 51% de empleo estable para ellos frente a 36% en las mujeres, y la disminución de la estabilidad laboral es un comportamiento siempre habitual en épocas de crisis, cuando se crean puestos de trabajo en coyunturas económicas como las actuales, pues suelen ser en mayor medida temporales, si bien también esto es algo ya consustancial, demasiado consustancial, por desgracia, al comportamiento del mercado laboral vasco, en menor medida que el del Estado, pero, en fin, algo sobre lo que el empleo tiene que reflexionar de cara a buscar la estabilidad y la seguridad futura del mismo, ¿no? En este sentido también las carreras económico-jurídicas y las técnicas obtienen un año más los mejores resultados, un 59% y un 56% de personas con contrato indefinido en el primer empleo en estas áreas. En el polo antagónico se sitúa el área de la salud, un 17%, debido a la alta rotación existente también en este campo laboral. Resulta también significativo el grado de satisfacción con las funciones, con el sueldo, con el reconocimiento y con las posibilidades de promoción dentro de la empresa. Esto también es una percepción ligeramente superior en las mujeres, una décima más, para un global del 7,7. Y el 13,5 de los universitarios de la promoción del 2008 ha trasladado su lugar de residencia fuera de nuestra comunidad autónoma por motivos laborales, un 2,2 puntos más que la promoción anterior. Un 9,6 marchó a otras comunidades autónomas, un 3,8 salió del Estado hacia otro destino, preferentemente europeo, en un 2,7%.
y a la existencia de programas de tipo Erasmus y otros posgrados, todos ellos asociados a una mayor proyección profesional, se le suma también una mayor demanda de perfiles internacionales por parte de las empresas. En parte tiene que ver también con que las empresas vascas están fuertemente y altamente internacionalizadas, afortunadamente, y muchas de ellas sus puestos de alta cualificación trasladan también a esos otros países de otros continentes en muchas ocasiones. Concluyo esta intervención haciendo una referencia a la alta valoración obtenida por la Universidad del País Vasco en la encuesta. Los estudiantes califican con notable la labor del profesorado, del plan de estudios, de la formación práctica, de la política lingüística, de las instalaciones y, en general, los servicios de esta universidad, lo cual es una gran satisfacción y un gran honor para todos nosotros, ¿no? Este resultado debe ser motivo de orgullo, desde luego, para todo el personal de la Universidad del País Vasco, especialmente a su rector y a sus vicerrectores, y desde luego para toda la sociedad vasca, para el Gobierno, por supuesto, y servir también como estímulo para continuar por la senda de una mejora continua y de avances. No nos resignamos a la actual situación, sino todo lo contrario, apostamos por una Euskadi en la vanguardia, por una Euskadi en primera división, por el empuje de toda nuestra sociedad en su conjunto y especialmente aquellos sectores que, como la universidad, tienen que ver con el conocimiento, con el talento, con la formación, valor añadido de cualquier sociedad que quiera estar en la primera división. Eskerrik asko.